Y le damos la bienvenida a Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se oye? Sí, te Ah, estamos escuchando. está. Estaba en la duda. Bueno, Estamos buenas te tardes, voy a Rubén, pero bueno. presentar, Rubén, porque aunque sos habitué de nuestro programa, alguno se puede sumar este día y entonces vamos a presentarte. Rubén Siguró, profesor, militante de SUTEBA, de Lomas de Zamora, de Agrupación Hacha y Tiza, dirigente de FETIA y parte integrante de la conducción de la CTA de los Trabajadores, de la Agrupación de Barrios por Memoria y la Agrupación Gaucho Rivero. Así ¿De es, acuerdo? así es. Sí. Bien, bien. Hoy tan difícil tocar estos temas entre profesores, docentes. No, un contexto tan dañino, tan golpeada la educación, que Sí. La verdad que sí. Bueno, entré, lo escuchaba a Javier, ¿no? Y la verdad que este problema del colonialismo que se enseñaba en los libros de historia. En realidad merece seguirse enseñando y estudiando, porque lo de Gaza, lo de la Palestina ocupada, ¿no? Toda. Y lo de Malvinas, en nuestro caso, son casos de colonialismo incluso decimonónico. Y después están las otras formas. Pero para entrar en lo de la educación, yo vengo tonificado, porque en estos días, después del veto ratificado por el voto facho, por el voto conservador y por el voto cómplice y el voto traidor, porque eso también hay que hablar, digamos, el voto cómplice de los radicales que se olvidaron de la reforma del 18 y el voto cómplice de Jalil, de los diputados de Pasalacqua, de Misiones, de Haldo de Tucumán, sigue habiendo movida y hay un crescendo, una continuidad del reclamo por el financiamiento universitario, que yo entiendo que además de la justeza en sí mismo y de que afecta a un sector de la población, viene siendo un catalizador de un conjunto de luchas, ¿no? Así que, bueno, hace un ratito la Federación Universitaria de Lomas de Zamora, junto al gremio de no docentes y el gremio docente de Lomas, convocaron a una asamblea y después a cortes intermitentes en la ruta, en la puerta de la universidad, y tienen un cronograma que, por lo que estamos pispeando por las redes, es símil en muchas universidades de todo el país, ¿no? Y hablaron de una nueva marcha universitaria. Lo interesante de esto también es que en otro momento, cuando había cortes, incluso los intermitentes, a veces te puteaban, ¿no? Incluso hasta algún laburante que iba en un camión. Y ahora una cosa sistemática de bocinazos, de apoyo, Apoyo. de gritos. Y yo lo leo con otros compañeros en clave de hartazgo social, de reclamo a nuestra dirigencia. Un ejemplo es lo que pasó hace un tiempo con el muchacho que saltó los molinetes y medio Constitución fue a defenderlo, otro muchacho que querían apresar en esa esquina represiva de Callao y Rivadavia, y muchísima gente fue para adelante para que no se lo llevaran. Creemos que ese es el camino, el de subirse menos a la vereda, subirse más tardíamente. Y en ese sentido, el reclamo por el financiamiento universitario también es un reclamo de soberanía, porque sin sustento material, económico, no hay posibilidad de desarrollo científico, tecnológico, además de la regresión en términos sociales, ¿no? Y entonces la Argentina, que hace 10 años ponía el ARSAT, recuperaba primero su órbita a punto de perder por gobiernos liberales. Y después ponía el ARSAT, bueno, no va a tener esto. Y ni hablar del reactor, del mini reactor nuclear, que es una tecnología que yo les De Karen. pregunto, ¿es casualidad que venga desde el No, no. peronismo el desarrollo atómico? Sí. Bueno, Bueno, y lo en estamos este contexto, defendiendo.
En este contexto también los jóvenes, ¿no?, poniéndose al frente de su lucha, porque primero los docentes, los no docentes, marcando el camino, diciendo que la universidad sin el sustento nacional no iba a poder funcionar. Y la mayoría, porque es la gente que los votó también, ¿no?, decían que eran mentiras. Al ver que esto realmente no está funcionando, ponerse, hoy viene mi nieta de artes, la facultad, y dice, abuela, estábamos a la intemperie mojándonos y nadie se movía. Tal cual. Entonces es eso, la participación pone en el cuerpo ahora, no solamente la palabra en el internet, sino poner el cuerpo físico. Sí, ¿no? La presencialidad es indelegable. Uh-huh. Y en ese sentido, yo, bueno, empecé con este perfil, este costado de la lucha universitaria, que es el de la soberanía educativa, soberanía de conocimiento, porque quería comentar con Ana, con mi tocayo, hemos compartido las movidas a Lago Escondido, que, bueno, tiene esa particularidad, pero en realidad son movidas por la soberanía, que es un todo, ¿no? Es el Magdalena, y ahí ninguno de los que estamos acá tenemos un velero, pero vamos a tratar de estar, que el sábado 19 hay una regata, y esto es interesante porque es otro sector social que está viendo las ventajas económicas para el desarrollo de la región capital de que el canal Magdalena se haga, ¿no? Y ahí la verdad que Axel Kicillof es una conducción política en gestión que se proyecta con políticas como esta para todo el país, ¿no? Y eso fortalece también la lucha por la soberanía de los compañeros de la Asamblea por el puerto de Quequén-Necochea, porque hay una disputa por la reserva de cargas, y están dando una discusión y combinando con el gobierno para que las corporaciones sojeras y transnacionales no sigan manejando. Están escandalizadas porque por una reserva del 30% que entiendo que vamos a poder hacer desde el sector nacional y popular, parece que fuera el Soviet de Petrogrado. Están enloquecidos. Ya va a llegar. Enloquecido. Ya va a llegar. Uh-huh. Y ahí el Lago Escondido, que además conjuga la mafia judicial, Ercolín y todos estos jueces que siguen dictando. Un año, hace un año. Claro. Exactamente. Y a los que ya se les va en algún momento a terminar la impunidad, de eso no tenemos duda, ahora el 19 de noviembre se va a hacer el quinto festival por la soberanía Camino al Lago Escondido, que organiza en conjunto un colectivo importante. Nosotros somos parte como FETE, como las demás agrupaciones que referiste, pero lo más rico de esto es que en esto participan vecinos del lugar, como Yuyo, la legisladora Magdalena Odarda, que era diputada nacional, sostenía estas causas y siendo legisladora provincial la sigue sosteniendo, el compañero Reinaldo, también un activo militante por la soberanía de la zona del Bolsón. Bueno, esto va a ser el 19 de octubre, de 11 a 18 horas en el kilómetro 1960, el quiero decir puntualmente, porque uh-huh. O vamos o lo difundimos. Pero uh-huh. Esto es como una misma sinfonía que a veces los mismos protagonistas no ven, pero que hay que ayudar a que esto se conjugue, en que es la marcha por Tacuifí, la marcha por la montaña, la movida de estos sectores que son otros que hacen esta movida, y ahí está el mérito entonces de FIPCA, de la columna Juana Zurduy, y de nosotros, ¿por qué no decirlo? Si estuvimos con Ana y con Rubén ahí esquivando a los mulos. Decinos, Rubén, ¿qué querías preguntar? Bueno, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás, compañero? Estas algunas cuestiones que vos planteaste que no podemos dejar pasar, ¿no? Esta cuestión de lo que es Lago Escondido, con las
patotas y con un apoyo de la provincia, claramente, y de la Fuerza de Seguridad de la provincia, hacia los malos, es decir, hacia los imperialistas, hacia Lewis y sus matones. Esto que está pasando ahora con la educación pública, pero no solo la universidad, la educación pública en general, en la cual estos tipos avanzan con todo. Desde el primer día hicieron una devaluación en la primera semana que asumen el gobierno, y hace una devaluación del 150%, nos aplastó a todo. Este tema de Kicillof y una tímida propuesta para que creen que es rechazada, ahora parece que se rechaza el tema de la licitación del año que viene y se está planteando que sean 2 años, bueno, ya está decidida la licitación. Pero digo, esto nos tiene que, todo esto que dije nos tiene que servir para una sola instancia de lo que debe venir si es que logramos llegar al gobierno. No podemos ser tibios, no podemos ser tibios. La propuesta de Kicillof para que Kicillof es tibia y se la están rechazando, y como bien vos dijiste, Rubén, parecería que es una propuesta de los soviets en búsqueda de apoderarse del todo. No, porque yo creo que acá está la clave de lo que debemos hacer. Si nosotros no avanzamos con seguridad y con fortaleza y absoluta decisión desde el primer día, nos van a pasar por arriba otra vez. Por eso son tiempos de... No te estoy haciendo una pregunta, discúlpame. Estoy tratando de reflexionar con vos y con los compañeros, ¿no? Y la compañera. Yo creo que esto es lo que la demanda del momento, ¿no? Construir algo que sea verdaderamente ofensivo y no volver a ser un gobierno a medias en el cual querramos componer con todo el mundo. Y en general todo el mundo nos hace pelota, porque nos hacen pelota las corporaciones, y nos hace pelota el pueblo porque no cumplimos con ellos. Entonces, finalmente todo el mundo con el que queremos acordar se termina poniendo en contra, con justísima razón, sobre todo el pueblo, ¿no? Esto lo tiro como reflexión general para ahora, ¿no? Para este momento. Y tomando tus palabras, Rubén, tomando tus palabras. Sí, no, es tal cual. La verdad es que el programa que ustedes despliegan cada lunes hace camino, hace huella en ese sentido, no desde el título solo, sino desde el despliegue en cada ocasión, ¿no? Y justamente la derecha avanzó tanto que acuñó una nueva nominación de militante, que somos los militantes por la soberanía, pero este pueblo siempre tiene capacidad de respuesta, ¿no? Así que en ese sentido hay toda una cantidad de cuestiones para ver. Yo mencionaba lo de la no impunidad de la mafia judicial, la cuestión de los medios, Perón expropió la prensa, y bueno, digamos, de ahí para adelante, ¿no? Pero por algo nos odian. Se viene desarrollando, esto insisto, en todo el país, por ejemplo, la cuestión del Magdalena, que es el Paraná y que es la vinculación de territorial argentina, digamos, ¿no? De la región mesopotámica y chaqueña pampeana con el sur. Estuvimos con Tayana y con Pedro Guasiesco y con los compañeros propios de Misiones en el Sindicato de la Madera, en Posadas, desarrollando una charla. Y bueno, es algo que van pidiendo, como es el caso de la película que Camilo Montero filmó en la Séptima Marcha y que viene siendo una bitácora demandada por un conjunto de compañeros de muchos lados, ¿no? Y también justo es decir, digamos, la película es muy buena, aporta, pero la realidad por suerte supera al documental, porque decimos, por ejemplo, en esta Séptima Marcha estaban los compañeros que fueron a la puerta del aeropuerto privado que hizo construir Lewis en Playa Dorada. O sea, siempre hay resto desde el pueblo para resistir, ¿no? Y esto, digo, ellos doblan la apuesta, pero bueno, nosotros tenemos que ir también doblándola. Ahora hubo unas reuniones oficiales, institucionales, en las que directamente las Malvinas no figuraban en el mapa. Exactamente. Y yo entiendo, lo charlaba con otros compañeros, ¿no? En la FETIA, en la escuela, que
que tiene que ver con que el sentimiento, vamos a decir, malvinero, por ponerle un nombre, sentimiento nacional, está instaurado muy fuertemente en el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión que no saben cómo resolverla, ¿no? ¿No? Vos sabés, Rubén, que si nosotros podemos volver a conformar un entente nacional popular y verdaderamente revolucionario, como me gusta decir a mí, se tiene que basar mucho en la épica. Sin épica no se puede modificar nada. Y yo creo que la épica del pueblo argentino puede estar en torno a las Malvinas, puede rodear el tema de las Malvinas. Pero si no tenemos un espacio de épica, va a ser muy difícil. El pueblo se maneja con épica. Y ahí tenemos una muy buena razón, que además es muy justa razón, para avanzar en esa idea, ¿no? Sí, y ahí digo, justamente en esa épica es la que tienen los muchachos cuando van por la montaña, tuvimos los que estábamos en la puerta de Tacuifí, tuvieron los compañeros que entraron. En estos días va a ser la audiencia judicial en relación a esas agresiones, así que los difundiremos todos desde todos lados, porque la verdad es que los muchachos tomaron una decisión política, pusieron el cuerpo, como lo decías hace un rato, Ana, es indelegable, es la presencialidad. Podemos pasarnos con los dedos de WhatsApp todo el tiempo, pero además hay que hacer lo otro. En ese sentido es muy interesante que en el ámbito de la CTA se esté haciendo un proceso de unidad. Es interesante que además de las fotos, de las reuniones, que está bien, las tenemos que hacer, se vayan acordando actividades y multiplicando. Mañana hay una reunión conjunta de la CTA Autónoma de los Trabajadores de Esteban Echeverría Ezeiza, y luego hay una marcha a Edesur, que es reinstalar una discusión que habíamos desarrollado en su momento de resistencia a los tarifazos, y bueno, esa discusión hay que ahora volver a recuperarla, de resistencia a los tarifazos, pero pensando, como decía hace un rato mi tocayo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para que eso no vuelva a pasar, no? Y ahí entonces hay que hablar de control estatal, de control popular, de control de los trabajadores. Tendremos que ir viendo las formas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar. Y perfecto, te vamos a seguir invitando, Rubén, ¿sí? Buenísimo. Te vamos a seguir invitando para multiplicar y para que nos cuentes esto, porque cada uno hace en su espacio multiplicar estas voces, que es importante. Mira, te damos las gracias. Dos segundos para Rubén. ¿Sí? Ahora el 22 hacemos una charla en Paraná, Entre Ríos y en Uruguay. Qué bien. Por el tema que para empezar a hacer una cosa de seguidilla, porque como vos bien decías, presencialidad y acción. Uh-huh. Y es lo que necesitamos. Y exponernos. Estamos hablando con sindicatos y demás para poder hacerlo, para poder dar esta charla, pero una charla de intercambio de opiniones, de debate, para poder ir construyendo un espacio donde nos podamos encontrar quienes estamos pensando esto, ¿no? Perfecto, así que lo vamos a difundir, Javier, mandalo, tenemos compañeros de FETIA en Entre Ríos, sobre la costa del Uruguay, pero bueno, ellos verán de qué manera toman. Y me robo un segundo, porque quizás no me invitan para el próximo lunes. El sábado 26 de octubre, a las 10 de la mañana, vamos a estar colocando la baldosa de Edgardo y Arnoldo del Valle Moyano, dos compañeros montoneros, dos compañeros peronistas, dos compañeros de otra resistencia, baldosa que estamos construyendo con la comunidad educativa de la escuela donde estudiaron los muchachos, y donde estudió también el compañero que nos la pidió, Juan Pablo Moyano, que es el nieto restituido 18 y que milita en Abuelas. Así que es como una sintonía también en otro ámbito de las resistencias, ¿no? Así que sí, invitadísimo. Hoy tan necesaria la memoria. Hoy tan necesaria. Bueno, te agradecemos mucho, Rubén. Gracias a ustedes. Gracias y un abrazo enorme, tocayo. Bueno, vamos a ver el espacio institucional. Muchas gracias.